Hola, sean bienvenidos a Florida Blanca, Ahora Puedes Más, el espacio institucional del municipio más dulce de Colombia. A sus 199 años llega a la ciudad en este 2016 y es por esta razón que celebraremos en grande. Desde ayer 5 de noviembre hasta el próximo 14 transcurre una conmemoración sin precedentes. Son más de 30 eventos programados detalle a detalle para todas las edades y gustos. Comenzamos. Cultura que sabe a diversión es el lema de esta festividad que está para no perderse. Dos grandes conciertos fueron programados, uno en el sector de la cumbre y otro en el estadio Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cómo podemos acceder a ellos? Supremamente fácil. Participamos en la jornada Floridatón y nos acercamos a los puntos que están instalados en el municipio. Uno de ellos está aquí a mi espalda. Pueden acercarse aquí al parque principal. Traen tres cuadernos como estos, plastificados y cosidos. Ustedes escogen si este es cuadriculado o rayado y reciben a cambio una boleta que no solo nos va a permitir divertirnos, sino también ayudar a los niños más necesitados para que puedan ir a sus clases con los elementos necesarios. Para que estos niños puedan tener sus útiles escolares iniciando el año escolar 2017, la Feria Dulce de Colombia jugará un papel fundamental por cuenta de la generosidad de los florideños y de los turistas. Para ingresar al Gran Concierto y al Cumbre Concierto, cada persona donará tres cuadernos de 100 hojas, cuadriculadas o rayadas, para reclamar una boleta. Los cuadernos van dirigidos a los niños de los colegios públicos del municipio de Florida Blanca. Lo hemos hecho porque dentro de un marco de estrategia social que busca la Feria Dulce de Colombia, queremos nosotros mostrar que sí se puede hacer feria de una manera decente, de una manera organizada y que podemos llegar a todos nuestros niños dándoles bienestar y tranquilidad a partir del 1 de enero del año 2017. Con esta campaña, el alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda pretende fortalecer y mejorar la calidad educativa. La administración municipal trazó la meta mínima de recolectar 30.000 cuadernos. Será el primer paso de muchas campañas que liderará el señor alcalde, que él tiene programadas para el próximo año en aras de fortalecer la educación, de mirar cómo la calidad se mejora y que con estos pasos que damos día a día nos permita algún día soñar que Florida Blanca va a ser la ciudad más educada de Colombia. Es una petición mínima para los asistentes, pero significa mucho para los estudiantes florideños. Es una esperanza para los niños y niñas de los colegios públicos del municipio. Han venido a reclamar su boleta, pero también lo han hecho es porque es algo que nunca se había visto en las anteriores administraciones, de que están motivando muchísimo a los niños con las actividades que se están haciendo y sobre todo que van a ser los mismos niños los beneficiados. En el punto Vive Digital de la Cumbre, en el Centro Comercial Cañaveral, Parque Caracolí, en el Parque Principal y en la Secretaría Local de Salud en Lagos, están ubicados los puntos de recolección de cuadernos. Ya son cientos de ciudadanos los que han visitado los puntos de acopio y que verán en vivo artistas nacionales e internacionales. Hago felices a los niños el año que viene y pues es una alegría poder ayudarles mediante este pequeño regalo. No sé, me parece muy bueno porque le estamos dando la oportunidad de pronto a un niño que no tiene tener cuadernos para poder estudiar el otro año. Me parece una estrategia sensacional, pues, porque se hace un acto de estos para una noble causa, como ya lo había dicho. Y pues no, se la sacó del estadio el alcalde con esa estrategia. Muy chévere porque pues Chino y Nacho no habían venido acá a Florida Blanca y vienen cantantes muy chéveres y pues es una muy buena opción para nosotros poder adquirir las boletas y poder asistir a este evento. Esta es una tarea de todos, un compromiso con nuestros niños. Aquí todos demostraremos nuestra solidaridad con el presente y futuro de Florida Blanca. Brindar la seguridad para propios y visitantes es un compromiso que adquirió el alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda en conjunto con las autoridades competentes. Durante el desarrollo de estas actividades de feria, todos los espacios estarán plenamente custodiados. Florida Blanca más segura. Un total de 600 policías, militares y cuerpo del CTI protegen minuto a minuto el municipio por aire, tierra e investigación criminal. Los uniformados despliegan el mejor plan candado para que todos los florideños y turistas disfruten de los diferentes eventos de la feria. Las medidas de seguridad, los decretos y las restricciones seguirán vigentes para reforzar el control del orden público. Vamos a contar con el mismo horario
de restricción de bebidas, el cual parte a partir de las 2 de la mañana y hasta las 6 de la mañana. De igual manera se mantiene el decreto de restricción de menores después de las 11 de la noche. Más tranquilo está uno, ¿no? Todo el mundo, tanto los grandes como los chicos, se siente uno más tranquilo porque más protegido de cualquier causa. Pues me parece algo muy importante para la ciudadanía porque va a haber un refuerzo mucho más importante a nivel aéreo, a nivel terrestre, la Policía Nacional, el Ejército, pues todas las instituciones de seguridad del Departamento de Santander van a hacer un cubrimiento mucho más amplio y mucho más tranquilo para todos los ciudadanos florideños. La Administración Municipal y las autoridades anunciaron su compromiso el 100% para beneficiar a la comunidad con mayor tranquilidad e integridad del trabajo de requisa, pesquisa y control durante la ejecución de los eventos. Estos caninos van a prestar el apoyo en el ingreso de las personas, de que no vayan a ingresar sustancias, y vamos a estar permanentemente acompañando a la comunidad para garantizar tranquilidad en estos eventos. La seguridad se articula con los organismos de socorro. El plan de contingencia se diseñó para mitigar y disminuir impactos que puedan suceder durante las festividades. No traer elementos cortopunzantes, elementos contundentes, como son las correas, como son el paraguas metálicos, elementos como baterías, radios que puedan ser lanzados hacia el público o hacia las personalidades que nos acompañan en esos momentos. Venir temprano, vamos a abrir los escenarios deportivos 3 horas antes. Ya iniciaron la feria y todo está listo para el normal desarrollo de los eventos que venden a Florida Blanca como la ciudad más dulce de Colombia, cultura que sabe a diversión. Y bienvenidos todos, para eso se hizo la feria. El doctor Héctor Mantilla, lo primero que pidió fue seguridad para que todos los florideños podamos disfrutar de esta gran feria. Pausa, ya regresamos con más detalles de nuestra feria. Somos cultura que sabe a diversión. Trabajamos porque usted y su familia estén seguros. En paz. Por la convivencia ciudadana. Por su seguridad. Creemos en la policía. Nos comprometemos a aportar. A colaborar. A trabajar unidos. Ciudadanos, quiero invitarles a que confíen en la Policía Nacional, a que trabajemos juntos por la tranquilidad de ustedes, por la satisfacción de servirles, parceros, policía y comunidad, cero delincuencia. Gracias por continuar con nosotros. Definitivamente quien vive en Florida Blanca debe sentirse orgulloso. Tenemos uno de los mejores climas del país. Estamos rodeados de una belleza natural majestuosa ante los ojos de los turistas. Y lo mejor, un tesoro invaluable, su gente. Personas trabajadoras y con un espíritu de cambio que han contribuido al desarrollo poblacional. Son 199 años de historia que hoy festejamos. Son 199 años de lucha y trabajo constante, durante los cuales Florida Blanca viene construyendo el camino hacia un futuro mejor. A pesar de su corta edad, se transformó en una ciudad ambiciosa que día a día se abre camino al progreso. Empezando la ida hacia arriba, hacia la fábrica, había un palo, un caracolí grande que le pusieron el nombre del palo de la iguana, porque habían estos animales, las iguanas, ahí se paseaban por eso. Y decían nuestros antepasados que habían dicho que la persona que a medianoche que pudiera abrazar el palo de la iguana, que es bastante grueso, que ahí está, donde pueden ir y tomar las fotografías de ese palo, que lo están rodeando con cemento, que eso es malo para la historia. Que decían que el que abrazara el palo de la iguana, que la iguana, el palo le botaba un tesoro. En la historia regional han quedado consignadas muchas leyendas y cuentos que nuestras familias y antepasados dejaron en nuestra memoria. Esto era totalmente lleno cuando se celebraba la fiesta de Carranza, ¿no? Se hacía el toro de candela, las varas de premio,
la bruja, la berriona, todo en una representación de persona. La viuda se casaba de nuevo. Yo fui, era el doctor, el que operaba al paciente, a Carranza. Me gustaban mucho los kiosquitos que habían, que eso los acabaron. Bastante arbolización. El domingo de... el jueves de Corpus, el domingo de Ramos, todo lo que era la Semana Santa, eso era muy concurrida. Se reinaba la religiosidad, ¿no? Su procesión y todo. Durante todo este tiempo, Florida Blanca ha venido fortaleciéndose a pasos agigantados, turística, comercial y educativamente, haciendo que sea el de mayor proyección en el oriente colombiano. Bueno, aquí siempre la atracción turística ha sido lo que sabemos, lo del dulce. Esa es la atracción turística, lo principal. Actualmente eso y creo que lo del Santísimo. Sí, en la parte de arriba ya para la, ¿cómo es que llama? Para la judía. Siempre ha sido tradicional, por ejemplo, hace años paseos allá, no sé actualmente, pero eso era tradicional. Como corresponde y merece toda ciudad ambiciosa y emprendedora, el 11º alcalde por elección popular, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, y su equipo de trabajo diseñaron una programación amena, entretenida, llena de cultura y mucha diversión para celebrar estos 199 años de vida jurídica. En la sección de participación ciudadana les contamos cuál es la programación de la feria para niños y niñas de Florida Blanca. Hola, soy Joan Javier Ortiz Carreño y me gustaría saber qué actividades hay programadas para los niños en esta feria de Florida Blanca. Muchas gracias por la pregunta. Quiero invitar a todos los niños florideños a que participen en familia en esta gran Feria Dulce de Colombia, en donde van a haber eventos especiales para ellos, como el domingo 6 de noviembre, el desfile de comparsas, que van a participar más de 2.000 niños de colegios públicos. El martes 8 de noviembre, el festivalito de bandas infantiles, que va a estar espectacular. Viernes 11 de noviembre, el Festival de la Familia en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado, con los artistas Marcelo Cezán, Moisés Angulo y Adriana Lucía. Sábado 12 de noviembre, Spokane Kids en el Centro Comercial Cañaveral para que sus niños disfruten con sus mascotas. Cielo Fest, Festival de Parapente en Ruitoque, futuro Parque Nacional de Parapente. Finaliza el domingo 13 de noviembre. Lunes 14 de noviembre, la Noche Blanca de la Familia con una quema de pólvora que va a estar súper. Vive Florida Blanca, su gente y sus costumbres. Vive dulce, sueña dulce. Es mi fiesta, una canción. Es cultura que sabe a diversión. La Fanpage Florida Blanca Feria Dulce de Colombia registra los concursos, las rutas y el acceso a cada uno de los eventos de la feria. Veamos cuántos seguidores se conectan al ecosistema digital. Hola, ¿cómo están? Ecosistema Digital quiere dedicarle espacio a la Feria Dulce de Colombia en digital. Ya somos 8.400 en esta comunidad y muchos han ganado con nuestros concursos. Ya son 2 días de feria y créanme que esto apenas comienza. Da clic en Me Gusta en Florida Blanca, la Feria Dulce de Colombia. Me encanta que todos hagan parte de la feria. Carolina Subiria, por ejemplo, nos envió su video para uno de los concursos que realizamos. Cantó y bailó el jingle oficial de la Feria Dulce y obtuvo muchos likes. Como ella, muchos florideños participan para ganar de a 10 boletas para que inviten a sus amigos y familiares. Vive dulce, sueña dulce, vive a Florida Blanca, su gente y sus costumbres, vive dulce. ¿Saben cuál publicación llega a las 98.000 interacciones esta semana? La historia de cómo nacieron los nombres de las obleas en Florida Blanca que nos hacen tan famosos. Matrimonio, divorcio, gran amor. Cualquier delicia de estas nos llenan de muchas calorías el corazón. Busquen este video en nuestras historias de Facebook. Otro medio por el cual podrás ver día a día la programación de la feria es en nuestra página www.floridablanca.gov.co. Entra a la parte de boletines de prensa y encontrarás el PDF de toda la programación para que la descargues a tu dispositivo y así estar al día con la Feria Dulce de Colombia. ¡Feliz semana! Va
Vamos a un nuevo corte de comerciales, pero al regreso continuamos con más información de las festividades, porque 199 años no se cumplen todos los días. Vive dulce, sueña dulce, vive a Florida Blanca, su gente, sus costumbres. Un abrazo especial a toda mi gente de Florida Blanca. Quedan todos invitados, no se lo pierdan, disfrútenlo. En la Feria Dulce de Florida Blanca. Sí, señor, nos vamos para Florida Blanca en Santa Clara. ¡Vamos a comer oblea! Vamos a pasar un rato diferente, a hablar de principios, de valores, de familia. Vamos a vivir un tiempo maravilloso de amor, de alegría, de esperanza. En el marco de la Feria Dulce de Florida Blanca, cultura que sabe a intención. Y en la nochecita estaremos también disfrutando del buen humor. ¡Ay, qué bueno para las ferias de Florida Blanca! Pilas, pues, para que nos acompañe. En Florida Blanca, te esperamos por allá. Invita a la alcaldía. Florida Blanca los espero. Se lo dice el caballero, al lado de Juancho de la Espriella. Lo esperamos, no se lo pueden perder. Invite, invite, eso le digo, invite, por si anda. No me vayan a dejar solo, se lo dice el tío del programa. Todo bien, todo bien. Vive dulce, sueña dulce, es mi fiesta una canción, es cultura que sabe a diversión. Como cada semana les mostramos la función y vida de los coequiperos de Florida Blanca, ahora puedes más. Esta vez el turno es para la secretaria de Desarrollo Económico y Social, Ingrid Carolina Villamizar Meneses, quien además de ser una de las más jóvenes del gabinete municipal, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, magíster en Dirección de Comercio Internacional y candidata a magíster internacional de la Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Cámara Minera del Perú. Además cuenta con una especialización en marketing político. Brindándole todos los servicios, apoyándolos con la atención psicosocial, jurídica, acompañando también esos emprendimientos, esas innovaciones, todos prestándole los servicios a todos los florideños y a cada uno de ellos y a todos los miembros de las familias, a los niños, a los jóvenes, a los padres adultos y a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Claro que sí, estoy cumpliendo el sueño del señor alcalde. Queremos que Florida Blanca sea incluyente, por eso necesitamos trabajar y estamos trabajando yendo casa a casa para generar espacios donde las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños y las familias en general puedan sentir que Florida Blanca está trabajando por ellos y que ellos son parte de este municipio. Claro que sí, por eso necesito andar con diferentes gafas que me permitan ver y observar a todos los florideños. Me encantan las gafas, tengo en mi colección ahorita 11 gafas que las estoy cambiando de diferentes colores. Y más cuando me fui de mochilera a Italia, que fue una experiencia, me fui sola, me fui hostal por hostal conociendo Italia y me fui en un tren. Fue una experiencia bastante interesante y extrema porque no conocía el idioma italiano. Me defendí con español e inglés y aprendí y conocí además muchísima gente en los diferentes hostales que me quedé. Me quedaba en hostales con habitaciones para 10 personas, solamente un baño en esa habitación. Entonces fue una experiencia, sí, una experiencia bastante enriquecedora. A continuación, las noticias que fueron generadas durante esta semana y que son de interés para la comunidad. La Alcaldía de Florida Blanca culmina con éxito las socializaciones del Plan de Ordenamiento Territorial 2016-2028 de segunda generación. Estas reuniones se les entregó la información, se les consultó y se les presentó lo referente a la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Florida Blanca de segunda generación. Para la administración municipal es muy importante contar con las opiniones de la comunidad. Son fundamentales para que la sociedad pueda fácilmente planear y generar un desarrollo
comunitario sostenible y sustentable para la totalidad de la comunidad. Es un tema muy importante para la comunidad, para todos, porque es lo que estamos esperando, la legalización, el ordenamiento, digamos, de todas las comunidades, de los barrios que estamos prácticamente ilegales, ¿sí? Solicitamos también a la comunidad que si tienen alguna consulta, tienen alguna propuesta, tienen alguna duda sobre estos temas, recurran a la administración municipal, exactamente en la oficina asesora de planeación. En el laboratorio tecnológico, los niños del Colegio Metropolitano del Sur, CDB, podrán aprender de forma didáctica inglés, español y matemáticas mediante la técnica de eBlocks, un método innovador que busca combinar la tecnología y el aprendizaje multisensorial para promover las técnicas de estudio desde los primeros años de edad de los estudiantes florideños. Un niño aprende jugando y eso es lo que queremos nosotros, que nuestros niños más chiquitos empiecen a adquirir conocimientos, activando todos los sistemas sensoriales, el tema visual, el tema lógico y el tema del pensamiento, interactuando todo en torno a la alta tecnología. El aula, evaluada en 250 millones de pesos, fue financiada en convenio con Telebucaramanga, empresa a la cual el alcalde Héctor Mantilla Rueda expresó su agradecimiento a través de su representante Diego Román Parra, con quien acompañó a los infantes a capacitarse con sus maestros sobre esta forma de enseñar. Una metodología de educación única en el departamento de Santander. Es un aula innovadora que le permite a los niños, a través de interactuar, a través de un juego, aprender distintas áreas. Hola, señor alcalde, gracias por todos los que nos das. Si usted no se encuentra al día con los impuestos del vehículo o las infracciones, ponga mucha atención, porque la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca se encuentra realizando cobro coactivo. Se está adelantando la gestión de orden de captura a los deudores de la vigencia 2006 a 2015. Alrededor de 20.000 expedientes por comparendos ya se encuentran notificados. Que se acerquen a más tardar el 30 de noviembre a cancelar su obligación, ya que en estos momentos hemos sacado 14.311 procesos de porte de placa con igual número de embargos e inmovilización de automotores. Por lo tanto, hemos aplazado un poco la orden de inmovilización mientras las personas de aquí al 30 de noviembre se acercan a nuestras dependencias. A partir del 1 de diciembre se iniciarán los operativos de control, en donde se inmovilizará los vehículos que se encuentren en deuda con la entidad. Bueno, estos recursos van destinados a invertir en todo lo que tiene que ver con señalización, con cultura ciudadana, con el tema de seguridad vial del municipio y movilidad en nuestro municipio. Se hace un llamado a la comunidad que adeuda con la entidad a que se acerque a la oficina de ejecuciones fiscales, en donde se puede establecer un acuerdo de pago y se eviten la pérdida de los bienes por no dar cumplimiento a un deber como ciudadanos. Líderes Bellas, así se denominó la actividad promovida por la gestora social de Florida Blanca, Patricia Rueda Liscano. Porque son mujeres emprendedoras, líderes, trabajadoras que sacan adelante su familia. He querido darles esta jornada de embellecimiento aquí desde el Auditorio del Santísimo. Cerca de 300 madres florideñas que pertenecen al Programa Nacional Más Familias en Acción fueron las beneficiadas con una jornada de embellecimiento y relajación. Que muchas gracias, que mi Dios me la bendiga, porque esto pues nos cambia de look. Bien, bendito sea Dios, porque más que sea nos mandamos a arreglar el pelo y paseamos. Las invitadas especiales disfrutaron gratuitamente servicios de belleza como cepillado, corte de cabello y diversos peinados para ellas y para sus hijos. Con inversión de 200 millones de pesos, 3.200 habitantes del barrio Lagos 3 ahora cuentan con juegos infantiles para los pequeños. Le entregamos un parque infantil para que todos los niños puedan disfrutar de unos juegos con calidad, eficiencia y a su vez con garantía. Son 5 años que tienen de garantía por si llega a haber algún deterioro. En esta entrega también se anuncia inicio de obra para el gimnasio al aire libre, que contará con 8 máquinas para el adulto mayor y 2 máquinas en favor de personas con discapacidad. Estamos muy felices, la comunidad se encuentra satisfecha, era una ilusión que teníamos desde hace años y estamos felices porque los niños ya tienen un lugar de recreación más propio y más cerca a su residencia. Con estas dos obras se creará un espacio integral para el disfrute de la comunidad del sector. Vamos a descubrir cada juego.
Representando a Florida Blanca, el equipo de baloncesto del Colegio Agustiniano clasificó a la final nacional de Supérate Intercolegiados de Coldeportes que se realiza en Bogotá. Es una satisfacción inmensa saber que somos el único colegio a nivel del departamento que estamos representando a Florida Blanca. Pues nos llena de orgullo, es un trabajo arduo, es un municipio bastante grande con muchas condiciones que hay que trabajar bastante. Dándole este espacio para que todos conozcan estos grandes campeones que tenemos en Florida Blanca, asimismo desde el Instituto de Recreación y Deporte brindándoles todas estas escuelas de formación deportivas para que cada vez sean más los campeones que nos acompañen en el podio y nos den todas estas victorias y estas alegrías. Desde la fase de juegos intercolegiados, el equipo ha contado con el apoyo de IDE Florida y de la administración municipal para ubicarse entre los 8 mejores de Colombia. Nuestro alcalde Héctor Mantilla Rueda ha expresado que esta feria no es para desórdenes ni mucho menos para alteraciones de orden público. Es una oportunidad para la prosperidad, competitividad y el desarrollo, además para rescatar a las familias florideñas y santandereanas. Vive dulce, sueña dulce. A partir de esta semana, Florida Blanca entra en la agenda nacional de las ciudades con mayor competitividad, mayor desarrollo y mayor progreso. Estamos haciendo unas celebraciones de altura, donde vamos a generar ingreso, desarrollo, vamos a generar alegrías en la familia florideña y a su vez a posicionar a nuestra ciudad como una de las ciudades más importantes del país. Por eso, invito a todos los florideños a que participen de manera masiva en mostrar nuestra ciudad, en disfrutar las actividades que hemos planteado para todos y cada uno de ustedes de manera sana y tranquila. Estas no son unas ferias de borrachos, ni son unas ferias de simplemente parranda. Son unas ferias de cultura, que sabe de diversión, donde lo más importante es exaltar y resaltar a nuestro municipio, que día a día se convierte en una ciudad con mayor competitividad, con mayor desarrollo y mayor progreso. Recuerden que en Florida Blanca ahora puedes más. Es cultura que sabe a diversión. Así finalizamos esta rendición de cuentas permanente del alcalde de Florida Blanca. Nos despedimos recordándoles la invitación para que vivan la Feria Dulce de Colombia. Florideños y turistas la pasarán increíble. Somos cultura que sabe a diversión.